personalizar nuestro Samsung con una apariencia como de Android 12, One UI 4.0, pero no es amigos, es solamente una apariencia, pero es con elementos de Android 12, pero esto es personalización, amigos. Si tú eres amante de la personalización y quieres siempre cambiar un poco tu estilo de tu interfaz, de tu Samsung o de cualquier otro teléfono, entonces acompáñame a saber cómo hice esto. Bueno, amigos, aquí tengo mi teléfono ya normalito en su Android 11, One UI 3.0. Entonces, ¿qué hice para tener esto? Tengo que tener unas aplicaciones que te voy a decir cuáles son. Aquí están. Estas son las aplicaciones que yo descargué. Te voy a dejar estas aplicaciones, el link en la descripción. Eso tú lo descargas por la Play Store, que básicamente son estilo de volumen, Android 12 Waiter y Android 12 Clock, es decir, es el clima de Android 12 y el reloj de Android 12. Y con esta aplicación que es estilo de volumen, que es la que me cambia la configuración visual del volumen. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro típico Android 11, que es muy bonito, me parece muy bonito. Pero entonces, si tú quieres cambiar a ese estilo diferente que es Android 12, entonces vamos a abrir acá. Aquí te va a pedir unos permisos adicionales, amigos. Aquí tienes varios temas de modelos de volúmenes. Entonces, como estamos en Android 11 o en UI, vamos a coger este que es el 12, mi estilo, ya yo lo tengo seleccionado. Te va a pedir unos permisos, más que todo de accesibilidad. Tú lo das permiso y le pones iniciar. Cuando le pones iniciar, amigos, ya lo puedes alzar el volumen y te aparece esta barra ya de una vez para que lo comiences a utilizar, a disfrutar este visual diferente de Android 12. Ya sabes que cómo hacerlo con esto. Entonces, vamos con los widgets. Tú instalas estas dos aplicaciones, Android 12 Waiter y Android 12 Clock. Entonces, cuando tú ya lo instalas, vamos a sostener el wallpaper, vamos hacia widget. Widget, amigo, vamos a buscar esos widgets de Android 12, que es aquí donde están. Dice Android 12 Clock y Android 12 Waiter. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar el reloj. Aquí me dice las diferentes formas que yo puedo tener el reloj de Android 12. Aquí me dice si yo quiero el estilo que tú quieras. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el que yo tenía antes. Vamos a seleccionar este, amigos. Lo tenemos sostenido y aquí está el reloj ya configurado. Lo puedes cambiar de tamaño para que esté más centrado, y también vamos a seleccionar también el widget del clima para tener ese estilo en el clima de Android 12. Aquí también me hace diferentes estilos. Cogemos cualquiera que tú quieras. Vamos a coger cualquiera que más prefieras tú. Vamos a coger este, por ejemplo. Aquí está, aquí tú lo configuras. Aquí está, mira cómo se ve de bonito. Le puedes configurar si lo quieres fondo blanco o fondo negro, como oscuro o claro. Aquí puedes ver tu ubicación, amigos. Si te encuentras en cualquier parte del mundo, tú lo puedes configurar como tú quieras. Metes aquí, metes tu ciudad y enseguida te va a la configuración de el clima de en ese momento. Entonces, en este momento está lloviendo, entonces la humedad está en el 92%. Entonces ya sabes que esto totalmente funciona. Entonces, para terminar, amigo, entonces vamos a cambiar el fondo de pantalla. Te voy a dejar en descripción también unos fondos de pantalla, un link de una página donde tú puedes descargar esos fondos de pantalla de One UI 4.0. Entonces vamos a cambiarlo ya. Ya está listo. Entonces ya tienes tu teléfono One UI 4.0, entre comillas. Es una apariencia, los amantes de la personalización, yo sé que esto le va a gustar. Entonces, esto es todo, esto es lo que quería mostrarte, que lo puedes hacer en cualquier Samsung. Entonces, nos vemos en el próximo video, en la próxima personalización, y no olvides en suscribirte. Entonces, hablamos, chao.